pero el tipo vuelve. ¿Pero cuándo se ha ido? ¿Y qué viene? La pura verdad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Pura Verdad. En esta edición entraremos de lleno en conversación de un invitado especial. Llega a San Cristóbal, al estado Táchira, aquí está Leopoldo López. Muchísimas quien, gracias. Como todos ustedes saben, es fundador, coordinador nacional de Voluntad Popular, un hombre que ha trabajado mucho en el tema de lo electoral, de lo organizativo, y también ha trabajado mucho en propuestas al país respecto de la seguridad. En la campaña de Enrique Capriles fue, digamos, promotor principal de lo que se ofreció a todos los venezolanos como el plan de seguridad para todos por igual. De esto y mucho más vamos a hablar, pero en la víspera de las elecciones del 16 de diciembre, Leopoldo, en el estado Táchira hubo, 7 de octubre, una incorporación a la causa democrática impresionante de nuevos votantes, fuerza joven. A los jóvenes del estado Táchira yo quisiera dedicar el primer mensaje, sobre todo cuando ahora la apuesta del gobierno nacional es desmoralícense, desmovilícense, como una derrota el 7 de octubre, piensen que no hay nada que hacer. CNE, ayúdennos con las cosas que están decidiendo y con las terquedades y las irregularidades en que están incurriendo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué le dirías a todos los jóvenes, Leopoldo? Mira, Miguel Ángel, primero, antes de responder eso, quiero felicitarte. La verdad es que es una grata sorpresa este formato, estar nuevamente entrevistado por ti. Te felicito. Ah, muchas gracias. Y es por la campaña. Bueno, así dijeron algunos cuando comenzaron un programa y después tuvieron mucho más tiempo. La verdad que es muy grato. Además que recuerda una de las grandes injusticias de este gobierno, que fue el cierre de RCTV. Y lo que fue tu lucha como comunicador, como venezolano comprometido con la causa democrática, que todas las mañanas nos daba una visión muy objetiva de lo que estaba pasando en el país. De verdad me siento muy bien, además que el formato es muy parecido. Sí. Te felicito a ti, gracias, a tu equipo que está produciendo. Gracias, hermano, gracias. Mira, sobre el tema de los jóvenes, allí nosotros ciertamente desde Voluntad Popular hemos hecho grandes esfuerzos para lograr incorporar a los nuevos votantes. Y de hecho, en un estudio posterior al 7 de octubre, logramos identificar que a nivel nacional más del 60% de los votos que recibimos nosotros, ese medio millón de votos que recibe Voluntad Popular, es de gente joven. Y lo mismo pasó acá en el Táchira. Nosotros, por supuesto, a ese grupo, ese sector de nuevos votantes que el gobierno está buscando desmotivar por todos los caminos, le tenemos que decir, y lo estamos haciendo, que vale la pena votar, porque votar, primero que nada, es no regalarle el voto al gobierno. El que decida no votar no es que se está quedando en su casa, es que está agarrando el voto, lo está metiendo en un sobre y se lo está regalando al PSV. Porque esa es la conclusión real y objetiva de no votar. Pero también nosotros tenemos que dejar muy claro que el votar, que gane César Pérez Vivas acá en el Táchira, que el Táchira se mantenga como un bastión democrático, le abre oportunidades a los jóvenes, le abre oportunidades en todos los ámbitos, en el ámbito productivo, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, porque la juventud, sin duda alguna, tiene mucha más oportunidad de surgir en una Venezuela abierta, en una Venezuela de oportunidades, que en la Venezuela que está concibiendo el gobierno nacional y que concibe el gobierno, los candidatos a los gobiernos regionales, que ya lo dijeron, lo dijo Aristóbulo Isturiz. Lo que pasa es que ahora pareciera que tienen un discurso solo para las elecciones, pues ya lo dijo Aristóbulo. Claro, el mejor gobernador es aquel que desmantele la gobernación. Que es farate, que es farate, lo decía así, que es farate. Que es farate las gobernaciones. Sí, sí. Y las alcaldías. Entonces el plan de ellos está claro. ¿Cuál es el plan que nosotros estamos proponiendo? Fortalecer los gobiernos regionales, fortalecer la lucha democrática también, fortalecer la defensa de quienes no tienen ningún tipo de protección, quienes no son escuchados, quienes han sido excluidos. Mira, Leopoldo, he estado muy pendiente, como siempre, del discurso, sobre todo de los paracaidistas. El paracaidista que mandaron a Aristóbulo, el desbaratador, que en 2009, como bien lo recuerdas, lo confesó, ese es el plan, acabar con las regiones, acabar con los municipios, secuestrar todo para que Chávez lo tenga en su mano y decida lo que le dé la gana con nuestras vidas. Ha dicho allá, por ejemplo, que con su presencia en el estado de Anzoátegui, los anzuatiguenses que no tienen servicios, que no tienen oportunidades, que están asolados por la inseguridad, ahora van a tener la seguridad de un personaje en la gobernación que es amigo del presidente de la República, que va a poder trabajar en conjunto y en consecuencia las cosas van a salir bien. Lo mismo está haciendo en este estado, el estado Táchira, el otro capitán, como llamamos, Javier Mamora, porque ya hubo un capitán antes, recuerda, Ronald Blanco La Cruz, compañero golpista de la sangrienta sonada militar de 1992, que dice, yo tengo los contactos, ha habido 4 años
en los que al Táchira le han puesto contra la pared. Conmigo van a venir bien las cosas, y sobre todo a los jóvenes, les dice. Se ha metido por ahí en algunas universidades y dice, trabajaré de la mano con las universidades y daremos oportunidades de progreso a todos los muchachos, y trabajaremos, mira el colmo al que ha llegado, trabajaremos con la empresa privada, ha dicho, y con los universitarios y los jóvenes emprendedores, y tiraremos al Estado Táchira a la estratosfera. ¿Qué opinas tú de una propuesta de esta naturaleza? Mira, ahí hay varias cosas que hay que precisar. Lo primero es que, por el ejemplo que pone de Anzoátegui, quien estaba ante Aristóteles, el poeta de la revolución, es decir, el que le cantaba los poemas al comandante, el que le escribía, bueno, una cercanía afectiva de la cual tanto el presidente como el propio gobernador se ufanaban durante todos sus 8 años de gobierno. Es decir, no es verdad que ahora vienen candidatos del oficialismo que son más cercanos. La realidad es que no hay interés en que los gobiernos regionales se fortalezcan, porque no está dentro del proyecto. Fíjate que es importante que nosotros leamos el Plan Socialista de la Nación 2013-2019. Cuando uno lee ese plan, yo me he tomado la tarea de leerlo a detalle, allí no hay ninguna frase que plantee el fortalecimiento de los gobiernos regionales, ni el fortalecimiento de los gobiernos locales. ¿El respeto a la propiedad lo tendrá? Tampoco. Ni tampoco está el fortalecimiento del aparato productivo privado. Es decir, cuando viene acá Vilma Mora y plantea que va a trabajar de la mano con el sector privado, es un cortocircuito. Está mintiendo. ¿En qué sentido? Está mintiendo. Bueno, es un cortocircuito por lo menos, en el sentido, a lo mejor puede tener intención, pero es que el gobierno nacional tiene otro plan, que es el plan de las expropiaciones, que es el plan del abandono al sector productivo, como lo ha venido haciendo en fábricas, como lo ha venido haciendo en el sector industrial, acá en el estado Táchira, en el sector ganadero, que también se ha dejado al productor, al campesino, se han dejado a la buena de Dios, donde no ha habido durante todos estos años una política para garantizar la seguridad, la tranquilidad del tachirense. ¿Qué garantiza que ahora va a cambiar? Porque durante los años de Ronald Blanco, aquí hubo un crecimiento tremendo del secuestro, la presencia de la guerrilla, el desmantelamiento del aparato productivo autónomo, del sector privado, y que lamentablemente eso tiene que buscar un cambio y fortalecerse con un gobierno como el de Pérez Vivas. Es Leopoldo López quien está en la pura verdad. Me agrada mucho saber que estás dando la vuelta al país. Yo creo que has dado mil vueltas al país. Yo decía, por estos días, cuando se acaben las campañas, no sé qué vamos a hacer, porque hemos estado viajando, 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 conversando con mucha gente. Pero en este instante, digo, me agrada mucho porque después del 7 de octubre, Leopoldo, desde el propio gobierno lanzaron bolas para dividir la unidad democrática del país. Muchas de esas orientaban a destruirte por tus responsabilidades asumidas con el tema de, por ejemplo, Operación Progreso, el asunto electoral organizativo. Al regreso yo quisiera que habláramos de el 7 de octubre, tu responsabilidad, que hablemos de los testigos, que hablemos de lo que debemos hacer para el 16 de diciembre, y por supuesto que más adelante hablaremos con Leopoldo sobre la seguridad. Principal preocupación en toda Venezuela, Táchira no es la excepción. Ustedes escuchen a Hugo Chávez, ustedes escuchen al otro capitán, ustedes escuchen a los alfiles cómplices del Consejo Legislativo en Táchira, por ejemplo, y escuchan a Leopoldo López y decidirán quién tiene la pura verdad. Ya venimos. La pura verdad. Es Leopoldo López quien está con nosotros en esta edición de La Pura Verdad. Bueno, antes de esta pausa, te propuse el tema de tu responsabilidad en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Bolas de opinión, señalándonos que terminaste peleado con Enrique Capriles, que Enrique Capriles te reclamó responsabilidades, culpabilidades por cosas no hechas bien. Que además hay gente que señala, Leopoldo, que ustedes despacharon de manera muy olímpica el tema de las irregularidades y señalaron, bueno, les digo dos cosas, no hay fraude y punto, por lo cual hubo mucha gente que se sintió afectada, deprimida, pero además irrespetada. Momento de hablar, tú sabes que en las conversaciones conmigo hablamos todo descarnadamente. Claro. ¿Qué nos dices, Leopoldo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, allí lo primero es que la responsabilidad que asumimos como campaña era tener un despliegue organizativo como nunca lo habíamos tenido, y así fue. Constituimos un equipo de más de 130 mil personas que participaron
en los centros de votación, como nunca se había tenido. Esa responsabilidad, si bien yo la dirigía, no era mía solo, era de los jefes de campaña municipal, de los jefes de campaña regional, y de hecho ese trabajo hoy todavía lo seguimos cosechando, porque ese esfuerzo es el que hoy se va a llevar para las elecciones del 16 de diciembre. Nosotros como nunca tuvimos presencia, de hecho tenemos casi el 95% de las actas, están a su disposición, el que las quiera ver, en la página hayuncamino.com. Ciertamente, después de una elección y sobre todo después de una derrota, surgen estas flechas, estos señalamientos sobre la relación con Enrique, extraordinaria. Enrique, mi hermano, con quien trabajé de la mano, sin ningún tipo de cálculo, que no se puede decir lo mismo de todo el mundo. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un comentario de Roberto Enrique, presidente de COPEI, que hace un señalamiento con una acusación cuando él no participó en ni una sola reunión, Miguel Ángel, ni en una sola, en toda la campaña, porque decía que estaba muy ocupado, no sé en qué, porque ese fue el periodo más importante al que le tuvimos que dedicar todos un esfuerzo a la campaña electoral. Ojalá en algún momento dado nos podamos sentar y buscar aclarar estos temas. Pero lo más importante, Miguel Ángel, es que entendamos que el terreno avanzado no podemos entregarlo. ¿En qué avanzamos el 7 de octubre? Ya va. Yo le di vuelta y media al país, Leopoldo, en la campaña presidencial, en la movida del progreso. Vuelta y media al estado Táchira, 29 municipios. Y yo tengo que decir, a cada lugar que llegaba tenía oportunidad de contactar con los equipos que estaban trabajando en el tema electoral, tema de organización, tema de movilización, la Operación Progreso, estaban ahí. Incluso el día de las elecciones tuve oportunidad de visitar los centros de totalización, cantidad sobre todo de jóvenes trabajando. A ellos hay que, en descargo de tantas bolas que se han tirado a rodar por allí, felicitarlos y agradecerles mucho. Claro, pero entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, Leopoldo, en el resto del país, que no ocurrió en el estado Táchira? Porque en el estado Táchira, cómo no, está la tristeza de la derrota nacional, digamos, del no haber alcanzado el objetivo de la victoria nacional, pero aquí se le sacaron 14 puntos porcentuales, más de 87 mil votos por el pecho a favor de los demócratas respecto de la opción de Hugo Chávez. ¿Qué pasó en el resto del país que no ocurrió aquí, Leopoldo? Mira, el estado Táchira ha venido evolucionando como un estado estructuralmente democrático. Ha sido así durante las últimas elecciones, cada día, cada elección se reafirma más la condición demócrata del estado Táchira, así como otros sectores del país, como algunos municipios en donde siempre votan por los sectores democráticos. Y eso ha venido aumentando de una manera importante también en el estado Táchira. Para ganar unas elecciones, Miguel Ángel, se necesitan dos cosas: tener los votos y tener la capacidad para defender esos votos. Yo no tengo duda que el 7 de octubre hubo, como tú mismo lo estás diciendo, una participación extraordinaria de nuestros testigos, entrenados, presentes en los centros de votación, enfrentando las irregularidades. Pero tenemos que reconocer que nosotros el día 7 de octubre no tuvimos la mayoría de los votos. Y al no tener la mayoría de los votos, nos tenemos entonces nosotros que dedicar a buscar esos votos adicionales para ganar unas elecciones. Unas elecciones regionales no son iguales a unas elecciones nacionales. En unas elecciones regionales, como las que nos estamos enfrentando ahora, entran otros factores. Entra la evaluación de la gestión de los gobiernos, tanto de la unidad como de la oposición, entran las divisiones internas que pueden existir, que por cierto, acá en el estado Táchira hay que hacer hasta el último intento para evitar que exista una división en las candidaturas del sector democrático. Que no quepa duda, aquí la única candidatura del sector democrático es la de César Pérez Vivas. Que nadie caiga en ningún engaño ni en ningún tipo de tentación de pensar que hay otra candidatura de la unidad que no sea la de Pérez Vivas. Pero en el caso del oficialismo, las divisiones también les están pasando su factura. El oficialismo va dividido en dos estados, Miguel Ángel, y eso está teniendo también un impacto en el proceso electoral. Creo que nosotros tenemos que cuidar lo que es el origen unitario del 2012, que son las primarias, tema por el cual tú y yo hemos hablado muchísimo desde hace muchos años, tema en el cual el Táchira ha sido el promotor y ha estado siempre a la vanguardia. Bueno, cuando la unidad se consolida por la vía de las primarias, del lado del oficialismo se consolida por la vía de la imposición.
que crea un cortocircuito nuevamente entre el discurso. El gobierno habla de la democracia participativa, pero impone. Habla de la inclusión, pero excluye. Habla de la apertura, pero quedan muchos factores por fuera. Por eso, en las elecciones regionales entran otros factores que estoy seguro que la mayoría de ellos van a jugar a favor de la unidad democrática. Leopoldo, promotor directo del desde los tiempos, yo lo recuerdo. ¿Cómo es que se llamaba? El plan 180. Lo discutimos en la entrevista en RCTV en muchas oportunidades, desde que eras alcalde de Chacao. Eso hay que reconocerlo y hay que recordarlo siempre, porque cuando se tiene constancia en un tema, y ese tema es el que reúne, amigas y amigos, la principal preocupación desde hace muchísimo tiempo de todos los venezolanos, pues por supuesto que hay que ser justo con quien trabaja en ello para proponer salidas. En Táchira no es la excepción. En el Táchira, cuando se pregunta cuál es la principal preocupación, la cosa va enumerada así: seguridad y vialidad. Respecto de la vialidad, ya sabemos el robo desde el año 2009 de las competencias, de los recursos y de lo que hicieron en el estado Táchira, por ejemplo, con Plan Vida Los Andes, con los presupuestos que presuntamente venían por vía del fondo chino y que quién sabe para dónde se desviaron. Uno se imagina para dónde se desviaron, pero pide uno investigaciones como diputado y nadie se aboca a realizar esas investigaciones. Pero la seguridad. Yo te quiero mostrar asuntos relativos al estado Táchira. Venga por aquí, que se vea el zoom en pantalla, eso. Aquí vamos entrando. Fíjate lo que es, suave, suave, no hay problema. 40 asesinatos fueron perpetrados en octubre. Esto lo publica el diario El Nacional. Esto es incluso de un diario chavista. 20 muertes violentas se han registrado en las últimas dos semanas. Y aquí tenemos a otro diario de la región, diario Los Andes. Autoridades incrementan operaciones por ola de asesinatos en La Fría. ¿Qué ha ocurrido con el plan A Toda Vida? Eso que se sacó debajo de la manga en campaña electoral Hugo Chávez después de 13 años de gobierno para decir sí que nos interesa la seguridad de la gente. ¿Qué tienes que decirnos? Mira, lo primero es ponerlo en contexto. Ese no es el primer plan que hace el gobierno lleva 14 años, ha tenido 9 ministros, 10 ministros de Interior y Justicia, y ha presentado 19 planes, 19, Miguel Ángel. Más de un plan por año ha presentado el gobierno, un plan en materia de seguridad. Y los planes terminan siendo más de lo mismo, alcabala, terminan siendo bulla, pero no hay el compromiso de fondo de abordar el problema de forma estructural, inmediata y con toda la voluntad política. Te resumo brevemente cuál es la propuesta que nosotros hemos venido desarrollando, que de hecho fue la propuesta que a mí me tocó también coordinar durante la campaña de Enrique Capriles, que es la de seguridad. Nosotros estamos abordando, planteamos abordar el problema alrededor de 4 pilares fundamentales. El primero de ellos, la prevención del delito. En Venezuela, a diferencia de otros países, el problema de la violencia está concentrado en los jóvenes hombres entre 15 y 25 años que viven en los sectores populares. Entonces, si esa es la realidad de la violencia, que se le atribuye más del 60% de los homicidios, si aquí leemos la prensa que tú no estás dando, bueno, fíjate, aquí agarro uno, aquí agarro así al azar, un muchacho. Vemos un muchacho, tendrá 23 años, y si leemos la prensa con detalle, aquí está Vega, de 17 años. Y así lo vemos, cuando vemos cualquiera, fíjate, aquí vemos las víctimas, vemos otra víctima de las que están acá, 20 muertes violentas se han registrado en las últimas semanas. Muchachos. Cuando vemos la edad, 16, 30 años, jóvenes, jóvenes, mucha gente joven son los protagonistas de la violencia. En ese sentido, nosotros hemos propuesto un plan que aborde la prevención del delito, con oportunidades de empleo, con acompañamiento de estudio, acompañamiento espiritual, acompañamiento cuerpo a cuerpo. ¿Cuántos jóvenes están vinculados a esta realidad? Son 2 millones de jóvenes que tienen estas características, pero están en situación de vulnerabilidad, unos 500 a 700 mil. Allí tiene que estar el foco de la política. El segundo pilar, y te lo digo rapidito, es la reorganización de los cuerpos policiales, que pasa por la depuración, la dotación, el entrenamiento y la coordinación policial. El tercero, uno fundamental, para el cual no hay ningún tipo de voluntad política en este momento, es el sistema de justicia, la impunidad. De cada 100 homicidios, 97 quedan impunes. O sea, allí hay una responsabilidad muy importante, que es enfrentar desde el Ministerio Público y desde los tribunales
lo que significa la celeridad de la justicia penal. Y el cuarto tiene que ver con el sistema penitenciario. Para cada uno de esos temas hemos elaborado propuestas, para cada uno de esos temas hay diagnósticos y tenemos la convicción que con voluntad política, con determinación,